Estamos en especiales Universidad de Costa Rica, en los estudios de Canal 15, Universidad de Costa Rica, haciendo televisión con sentido, y el día de hoy con una escenografía muy ciudadana. Eh, le damos la bienvenida a un colega argentino, comunicador social, profesor de la Universidad de Quilmes, pero también profesor en la Universidad de Avellaneda, académico, extensionista, hombre de acción social. Bienvenido, don Néstor Manchini. Muchísimas gracias por la invitación y gustoso de poder apreciar Costa Rica, muy bonita, muy bella y de estar con ustedes. Hoy eh, hemos dividido un poco el programa en tres momentos muy importantes que tienen que ver desde el punto de vista crítico que vivencia sobre todo diferentes proyectos que usted ha venido a traer a propósito del Congreso organizado por la Escuela de Comunicación y por el SICOM que fue titulado como Alaik. Eh, Néstor, eh, esas tres hojas de ruta van enfocadas sobre todo en un inicio sobre la gran potencia que tiene hacer red en materia de educación en derechos humanos. Eh, Coménteme un poquito cómo es que desde la Argentina vienen haciendo inclusive en todo eh, Centroamérica, América Latina y el Caribe esos procesos de red en educación en derechos humanos. ¿En qué consiste? Nosotros allá por los primeros años del de, de tercer milenio tomamos eh, la invitación que hizo la UNESCO a propósito de eh, todo un relevamiento que había llevado adelante en torno a lo que en América Latina en la educación superior, sobre todo, eh, existía o no existía en torno a que los derechos humanos estuvieran presentes en la formación en cualquier carrera, en cualquier área. Pensando, dice la UNESCO, en que nosotros tenemos en una era tan importante como es la fue la del siglo XX, en torno a los grandes problemas que pasó la humanidad, pero también los aprendizajes que se tomaron para que incidamos en nuestra formación, para que un profesional, sea un médico, sea un comunicador, sea un trabajador social, en cualquier área, no salga con cualquier mirada o solamente con la mirada lógica necesaria de que uno quiere insertarse laboralmente, sino también de ejercer con responsabilidad con el otro, con, con la otra persona con la que se encuentra esa profesión para la que se formó. Entonces, ir más allá del conocimiento por el conocimiento mismo, sino que ese conocimiento esté aplicado, pero desde una mirada comprometida. Y así tomamos esa aposta, como decimos nosotros, y nos pusimos a investigar en nuestro país primero. Eh, nuestro país históricamente, desde el proceso independentista para acá, siempre apostó por la educación pública. Entonces la mayoría de nuestras universidades, por ejemplo, son públicas, eh, muy pocas están en, en manos privadas. Y en ese marco nosotros eh, en nuestras primeras investigaciones detectamos que eh, los derechos humanos estaban presentes pero de una manera un poco marginal. ¿Qué significa? Que de repente la buena voluntad o la mirada de algún profesor que estaba interesado eh, o eh, a lo mejor alguna área que puntualmente deseaba profundizar pero no era motivo de análisis, de reflexión, de discusión en nuestras universidades entre todos los docentes en el Consejo Superior, donde están representadas las carreras de, de, de las ciencias duras, las carreras de las ciencias sociales, o hoy, por ejemplo, como tenemos en Quilmes, las vinculadas a la administración. Entonces, en ese marco fuimos haciendo todo un camino y en ese camino eh, surgió a partir de convocatorias que el Ministerio de Educación hizo, la posibilidad de generar pequeños proyectos que primero nos pusieron en sintonía con algunas universidades, de Brasil sobre todo, alguna de Chile, para empezar a pensar esto. Bueno, ¿cómo, cómo estamos? ¿Qué hacemos o qué no hacemos en la formación con la mirada de los derechos humanos? ¿Y cuál es el estado de la situación más o menos a nivel latinoamericano? Eh... Desde el impacto que podría tener o que ha venido teniendo en el currículo en esos procesos de educación en derechos humanos, lo digo porque hace más o menos una semana, más de 10 días, acá en Costa Rica eh, se atomizó mucho y se polarizó alrededor de un comentario eh, que hizo irrespetuoso un jefe médico en uno de los hospitales al respecto de una diputada. Con un lenguaje soece y respetuoso, que eh, Don Néstor es algo que te encontramos en las prácticas cotidianas en redes sociales, donde las personas eh, creen que tienen la licencia para decir lo que quieran, y oh. que es ahí donde se nota la falta de protocolos en derechos humanos que se han aplicado en las formaciones básicas de muchos profesionales. Y es ahí donde una red como esta, que viene trabajando de muchos años y que inclusive yo desde la Universidad Nacional tuve experiencia en conocerle antes a usted, donde eh, coincidía. En la gran necesidad de cómo ese currículum podría impactar. Eh, ¿Hay algún estado de la situación eh, a nivel latinoamericano y del Caribe? Hay algunos avances. De hecho, nosotros en Argentina pusimos a trabajar en esto, pero no somos los únicos. Uh -huh. Brasil posee un plan nacional de educación en derechos humanos con presupuesto nacional que votan los diputados, los, los senadores, desde ya hace más de una década. Eh, con lo cual uno realmente eh, saluda de que eh, se haya llegado ya a, este, a ese nivel de incidencia. Uruguay el año pasado acaba de votarlo y acaba de ponerlo en marcha. Nosotros estamos ahí en ese camino, pero tenemos una coyuntura estos dos últimos años eh, que eh, no nos permite avanzar como pensábamos tan rápidamente. Entonces, eh, creemos que lo que... Aquí hay que fortalecer es esta red latinoamericana y caribeña de educación en derechos humanos que hoy por hoy congrega a más de 30 universidades de toda América Latina y el Caribe que nos tiene en la reflexión, en el debate y en un encuentro cada dos años que nos permite reflexionar no solamente desde la investigación, no solamente desde la docencia, sino también desde la acción social. Eh, ¿Hacia dónde vamos con un trabajo, sobre todo desde la política, que pueda lograr esas reivindicaciones de incorporar en el currículum? Creo que entonces el caso uruguayo sería el, el, el de tomar como ejemplo, pero la América Latina parece que todavía tiene cuentas pendientes en ese sentido. Nosotros creemos que eh, es un trabajo colectivo. Desde ya es imposible pensarlo desde algunas personas. Eh, en ese marco, nosotros eh, la novedad es que eh, acabamos también a nivel de las universidades públicas de lograr la aprobación de todos los rectores para que a nivel nacional exista una eh, red de derechos humanos. Por lo tanto, ahora está, por decirlo de alguna manera, doblemente reconocido un trabajo que ya veníamos haciendo eh, desde hace un tiempo. Entonces, eh, en ese marco la posibilidad de expresión de incidencia ante diputados, ante los organismos eh, lógicos como el de educación eh, es mucho más probable. Nosotros creemos que aún en coyunturas difíciles eh, ese, ese, ese es el tenor que hay que llevar adelante y estamos expresándonos junto con los rectores en torno a por ejemplo lo que hemos avanzado, en este periodo del tercer milenio, en la inclusión de muchos estudiantes que son primera generación en nuestras universidades, uh -huh. que hasta ahora en su familia no había llegado nadie y que es tan rico, nos pone tan contentos porque nuestras universidades han crecido de más o menos 37 que eran hacia fines de los 2000, actualmente tenemos más, eh, casi 60 y todas están llenas de estudiantes. Y lo celebramos y estamos felices. Es ahí donde cobra sentido las palabras de José Martí. Los derechos humanos eh, no se piden, eh, se toman y no se mendigan. Así que seguimos haciendo televisión con sentido con el profesor Néstor en el siguiente bloque. Regresamos a especiales Universidad de Costa Rica con Néstor Mancini, eh, invitado especial desde la Argentina, y eh, conversando un poquito sobre no solamente el impacto de la educación en derechos humanos en el currículum universitario, sino también cómo eso eh, encadena eh, una acción social potentísima que se ha venido haciendo desde diferentes experiencias, sobre todo a manera de reformas universitarias, y que hoy son lo que podríamos llamar una fotografía social. Mm. En. El... En nuestro país eh, empezó a cobrar relevancia ya hace un buen tiempo la extensión en nuestras universidades. Corriéndonos de aquello que Don Pablo Freire en algún momento escribió y criticó, ¿no? Decía él comunicación o extensión, eh, entendiendo por extensión en ese caso la tarea meramente difusionista. Uh -huh. Nosotros eh, creemos que nuestras universidades, allá decimos, tienen que trabajar en el territorio, tienen que salir de las aulas, tienen que estar presentes en, en el terreno, ahí donde está la gente con sus problemas, con sus inquietudes. Y es así que, por ejemplo, eh, particularmente en el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda, en todas sus carreras, en todos sus años... Los estudiantes tienen una materia que se llama trabajo social comunitario, que es donde se conectan con el vecino, con la vecina, con los jóvenes, e interactúan y van ahí poniendo en juego sus conocimientos, compartiéndolos con la comunidad, porque decimos, al fin y al cabo, una de las misiones que tiene la universidad es poder compartir todo ese saber que se produce. ¿Eh? En, en la educación superior para que ellos puedan tomarlo como propio, para que se puedan empoderar. Y en eso creo que tienen un papel muy importante nuestros medios universitarios para poder eh, realmente profundizar y ayudar a ese empoderamiento. En ese marco nosotros tenemos varios proyectos de extensión que apuestan en algunos casos a trabajo con jóvenes y adultos de los distintos barrios, que están agrupados, por ejemplo, en comedores, en centros de discapacidad, eh, en centros comunitarios, y en otros casos con los futuros docentes en los institutos de formación, porque pensamos que ahí tenemos un público que tiene a mediano plazo una tarea importantísima de incidencia eh, en los chicos, en nuestros jóvenes. Si sí tienen una mirada respetuosa, como decimos, del otro, pensada desde esto que decimos que es la mirada de los derechos humanos, no como una mera cuestión discursiva. Nuestros referentes, Luis Arripa Alcina, Rodolfo Gardinelli, que son uh -huh. nuestros mentores en la Universidad de Quilmes, dicen que hay una triple instalación de los derechos humanos. Una jurídica, que es la que nos regaló la conformación de las Naciones Unidas, hace justo en este momento. 70 años, ¿no? siempre cumplimos 70 años. Y que entonces nos permite repensarnos y que fue dando, y Costa Rica es en ese sentido la sede donde tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos tanto acudir cada vez que hay conflictos que se generan en, en, en los países o entre los países. Entonces, decíamos. Una instalación jurídica que ya nos ha dado una buena cantidad de protocolos, de tratados que fueron incluidos en nuestras eh, constituciones. Una que tiene que ver con lo institucional, es decir, que se apropie de eso la institución y lo ponga uh -huh. en juego. Y una cultural, que es la que en lo cotidiano, ahí, en la calle, con el otro o en el aula, hay que eh, desarrollarlo para cautivar, para motivar, para... Poder Acercarse al otro, claro. Persuadir no desde la tendencia de manipular al otro, sino desde poder debatir, compartir y llegar a acuerdos para, bueno, en definitiva apostar a un vivir mejor. Vea que esto de los medios alternativos se ha convertido también en una potencia desde los medios comunitarios acá en Costa Rica, ejemplo tal vez de esa labor, eh, la desarrollo académico de la Escuela de Comunicación, que es Marvin Amador y que viene uh -huh. haciendo un trabajo bastante exquisito, sobre todo en comunidades. Eh, lejanas a la gran área metropolitana, que es ahí donde está la gran tarea y creo que es ahí donde está en coincidencia eh, la acción social. Eh, en Argentina, eh, un proyecto de ley alrededor de de poder conservar desde los medios comunitarios un resorte potentísimo para hacer comunidad, hizo que aquel proyecto se convirtiera en ley y que ahora ustedes tengan, digamos, frutos potentes de lo que significa en este caso el poder hacer esa acción social. En el caso costarricense nosotros tenemos una legislación desde 1954 que no permite eso. Eh, ¿Cuáles han sido los alcances y las mejores que han tenido ustedes? Y las radios comunitarias, por ejemplo, han sido protagonistas. Yo recuerdo haber empezado a trabajar en debates en foros allá por fines de los 80. Y si bien llevó casi 30 años, nos permitió llegar a una ley que fue evaluada hasta por la propia UNESCO y por tantas otras universidades en Europa, en Norteamérica y aquí a lo largo y ancho de nuestra América Latina, tal vez como una de las más eh, potentes en términos de favorecer la libertad de expresión y sobre todo la de los sectores llamados más pequeños, ¿eh? la, las redes comunitarias y también nuestros medios universitarios. En esta ley... Eh, tenían eh, aquí un lugar privilegiado porque ocup ocupan el 33% pensando que en ese marco ya entonces mmm, lo que serían las grandes corporaciones mediáticas tienen que pensar a pensar que tienen que convivir con una cantidad de medios que tienen... Eh, una mirada muchísimo más social, muchísimo más cercana a los problemas de los ciudadanos y que es ahí donde intentan darle voz, donde intentan darle lugar, donde intentan darle espacio. Y realmente nosotros encontramos que hay un largo camino que ha tenido sus bemoles, sus altos y sus bajos. Pero que nos encuentra con todo, todo un crecimiento que permite también afrontar desafíos que son con los que tenemos eh, en nuestra coyuntura actual. Así que creo que ahí hay un, un buen material como para seguir trabajando, sobre todo eh, en lo que yo me estoy especializando y que compartí en el ALAIC aquí en Costa Rica, uh -huh. que es el tema de la conformación de la agenda, es decir, qué temas conforman la agenda de nuestros medios universitarios, de nuestros medios comunitarios. Es alternativa realmente, o muchas veces copiamos eh, lo que eh, a nivel nacional se repite en uh -huh. un ramillete de cuatro o cinco grandes temas, o ponemos en la agenda también los temas que son importantes y que le preocupan y que pueden eh, ser el desarrollo local, que puede ser la salud, que puede ser la educación, que puede ser, bueno también los sueños de la gente. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante lo que se dio en Córdoba eh, hace eh, muy poco, en ocasión de que estamos celebrando los 100 años de la reforma universitaria, que eh, hoy lo, lo vemos como una gesta de un grupo de estudiantes que tuvieron el valor de decir, de una universidad para pocos, vamos a pelear por una universidad para muchos. Y creo que estamos precisamente celebrando, conmemorando eso, que nuestras universidades estén llenas de aquellos que no tienen para pagar de repente eh, otro ámbito, pero que encuentran excelencia y que además encuentran un Estado que está presente y que favorece la educación como un derecho humano y como un bien público. Entonces, es importante. Eh, muy valioso lo planteado por el profesor Néstor en el sentido de que cada vez más la educación en derechos humanos debe estar implantada en el currículum y que a partir de ahí esa acción social es potentísima siempre y cuando los medios comunitarios puedan fortalecer esa posibilidad de convertir la palabra compleja desde la academia que debería de ser de desencriptada constantemente hacia todas las audiencias, nuestra ciudadanía y nuestra gente. Estamos haciendo televisión con sentido desde los estudios del canal Universidad de Costa Rica y recordamos la potencia de Rodrigo Facio que nos insistía en educar en derechos humanos. Estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica con un muy buen amigo argentino, Néstor. Eh, Néstor, una de las cosas fundamentales que se ha planteado y se ha puesto sobre la mesa es la gran necesidad de que desde la universidad eh, nos acerquemos a las comunidades. Y usted utilizaba ahora en una entrevista en la que, con, en la que conversábamos, decía es que es la tarea de la universidad acercarse a la, a acercarse a la comunidad y hacer de esos actores sociales unos empoderados. Eh, ¿Qué tanto ha costado eso y, y por qué eh, se está pagando un alto precio inclusive de la necesidad de poder hacer desde nuestras universidades educación pública? Yo creo que eh, fue marcándolo nuestro propio crecimiento de vida en democracia. El que la mayoría de nuestros países de la región ya lleven varias décadas de vida en democracia nos ha ido marcando de que esa universidad que antes estaba muy, muy adentro, muy en los muros, y que eventualmente era algo así como que la familia cuando dejaba ir al hijo a estudiar era como despedirse, ¿no? eh, aunque mm. vivieran cerca, y que entraba en otro mundo, eh, las universidades fueron derrumbando de alguna manera, y la propia comunidad, creo yo, esos muros para que encontremos que hoy, por ejemplo, la tercera edad esté participando enormemente en las universidades nuestras, uh -huh. y uno diría, o a veces desde el punto de vista más interesado, más mercantilista, dirían, ¿por qué? ¿Para qué la universidad... Para quien ya ha pasado por varias etapas de la vida. Y sin embargo, es un enriquecimiento inmenso el que se produce, por ejemplo, con este sector social. Pero también te podría decir que el otro desafío, uno que llevamos adelante de uno de los proyectos de extensión, es articular, por ejemplo, con eh, una fiscalía en eh, los alrededores ahí de eh, Quilmes. Que trabaja muy comprometidamente junto con el obispado de la Iglesia Católica y nosotros en lo que son los temas de la trata de personas. Uh -huh. Y ahí estamos eh, desarrollando una tarea muy articulada, donde, por ejemplo, el obispado de Quilmes ha detectado en numerosas ocasiones en ese trabajo difícil que es detectar, por ejemplo, bares que en realidad no son bares, sino que son captadores de jóvenes. Incapaces eh, igual. Y que. Eh, encuentra en la Fiscalía la posibilidad de que la ley se pueda aplicar y entonces puedan ser denunciados y demandados quienes están detrás de eso, y la Universidad cumpliendo un papel en la formación de multiplicadores y aquí de todo público desde lo que pueden ser eh, otros miembros del área de derecho, pero también de cualquier otra área, de la salud. ¿Cómo, de la... ¿cómo hace la universidad, perdón, para entrar eh, a un bar y, y darse cuenta de todo lo que pasa? Eh, ¿Cómo funciona eso? Ahí estamos articulando. Yo diría que llevan la delantera, ahí el obispado. Nosotros más bien estamos aprendiendo. Es como que articulamos uh -huh. cada uno desarrollando alguna tarea y no todos haciendo todo. Uh -huh. No. Eh, el obispado de Quilmes ha tenido una, una tarea es bastante diría, progresista, ¿no? En ese sentido. Quilmes, eh, sí, porque particularmente ha tenido uno de los obispos que durante la dictadura militar fue uno de los pocos que salió a, a contener, a defender, a albergar eh, a, lo que, a quienes eran perseguidos sin ningún motivo. Jorge Novak fue el obispo, ya bueno, fallecido, pero que hizo una tarea importantísima junto a otros tres o cuatro nombres, no solamente la Iglesia Católica, la Iglesia Metodista, es decir, lo que hoy, por ejemplo, está representado en lo que sería el Serpaq, el servicio el de paz y justicia para América Latina con uh -huh. allá nuestro Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, uh -huh. una tarea importantísima y entonces yo creo que eso está rindiendo sus frutos para que uno entienda que también ahí, por ejemplo, la iglesia es una iglesia que no se queda a rezar solamente en el templo, sino que sale a la calle y se compromete con el que más necesita. Y la universidad creo que lo ha, lo ha entendido, porque inclusive eh, vinculado aquí un poco lo de la trata, tal vez con el sector, yo diría, femenino, aunque la trata no es solamente pensar en temas de que afecta a las mujeres pero en nuestras universidades se ha podido avanzar y en estos últimos dos, tres años ya se han construido, aprobado los protocolos de violencia de género en nuestras universidades. Uh -huh. Y eso también es un gran avance en la búsqueda de la equidad entre el hombre y la mujer y nuestras universidades creo que están dando un enorme paso en ese sentido para que esta cultura que decíamos hace un rato de los derechos humanos se vaya plasmando. Eh, en efectos prácticos, claro. En los efectos prácticos, tal cual. Eh, hay algo que me llama mucho la atención y es que todos los rectores en, la, en el América Latina están de la mano por una preocupación constante en la afectación que tiene desde la política y eh, de algún modo el despotenciar la educación. Eh, ¿Cuál es la experiencia en Argentina? Que ahora usted me comentaba inclusive que a nivel de medios la ley fue creada, pero también bloqueada mucho desde la política eh, pública o el deseo decreto de lo que necesita en este caso el presidente de Turno. ¿Cuál es la vivencia en esta materia de educación en Bueno, eh, se repiten viejas recetas, es decir, cuando uno quiere presionar, aprisionar a otros actores, desde quienes están en la gestión del gobierno nacional y eh, ponerlos, nosotros diríamos, en una situación de indefensión, de que tenga que ir a pedir por favor, entonces ya nos corremos de la mirada de la, la educación, por ejemplo, como un derecho, a la educación como una especie de compulsa de oferta y demanda. Desde Sarmiento, desde que se constituyó... Nuestro país luego de la revolución y la independencia allá en 1816 siempre se apostó por la educación pública y siempre en el presupuesto nacional, con sus más y sus menos, siempre se ha logrado que la educación pública eh, esté presente y se garantice. Hasta 2015, para darte una idea, se daba... Eh, el presupuesto nacional, un 6% del Producto Bruto Interno. En esta coyuntura que tenemos, se ha reducido a menos de un 1% con el riesgo inclusive que en estos tiempos hay docentes que no están cobrando sus sueldos y hasta no están pudiendo ser, eh, mantener los servicios básicos de infraestructura, de eh, los edificios, del personal que tiene que hacer los mantenimientos y lo que afecta inclusive al desarrollo científico y al desarrollo también social. Entonces ahí hay una preocupación muy grande y una expresión ante todo el que quiera escuchar por parte de los rectores, pero de la comunidad toda, de que si nuestros gobiernos siguen afirmando que la educación es un derecho, entonces tienen que ser coherentes con eso. Tienen sí, que es. entonces no limitar porque la calle y nosotros como profesionales vemos que muchas uh -huh. veces están los recursos, pero que no llegan y quedan guardados. Entonces, ahí, bueno, es una tarea paciente, respetuosa, pero firme al mismo tiempo de decirle al gobernante que esté, por favor, cumpla con su tarea, porque esto nos beneficia a todos en definitiva. Y con un pequeño ejemplo, la Universidad de Quilmes acaba de lograr, junto con la Universidad de Buenos Aires, luego de 20 años de ensayos y de trabajo, la vacuna contra el cáncer de pulmón. Ahora bien, ahora viene el momento en que tiene que empezar a ser producida y salir al mercado. Ahí tiene que haber una política de Estado si queremos que eso llegue a todo, o si no, vamos a quedar en manos de lo que puede ser un laboratorio que va a querer obtener su ganancia, como es lógico, es. pero que no va a tener una mirada muy interesada en que llegue a la mayoría, pensando en, otra vez, en este caso, la salud como un derecho. Muy importante lo planteado por Néstor, los derechos humanos son luchas sociales y desde esas luchas sociales deberíamos de revisar y ver constantemente el ejemplo argentino que recibía desde el Estado un 6% y de repente ahora cuenta con menos de un 2%. Así que esa es una tarea pendiente en el caso costarricense a propósito de la gran discusión que se ha dado este año. Hicimos Televisión con Sentido con el profesor Néstor. Seguimos en Especiales Universidad de Costa Rica. Siga siempre con nosotros en su canal 15, UCR.